Intensas llamas consumieron el interior de una frutería ubicada en Braulio Maldonado, donde el fuego fue originado al parecer por un cohete de pirotecnia que al estar llevando a cabo una peregrinación en la zona, uno de estos cayó y comenzó la chispa que acabó por consumir el almacén en su totalidad. El mercado ubicado a un costado de la vialidad James W. Stone comenzó a arder en llamas alrededor de las 4:30 de la tarde cuando se realizó el llamado de mercancía requiriendo el rápido auxilio del heroico cuerpo de bomberos, quienes se abocaron al lugar con hasta 4 máquinas de bomberos, las que coordinaron para poder sofocar el siniestro. Policías municipales se aproximaron al sitio para delimitar la zona y no entorpecer el trabajo de bomberos, que vivieron momentos complicados por la falta de agua, misma que después fue resuelto con el apoyo de una pipa. Con imágenes de Luis Felipe Gaspar, informó para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.